toda la tradición gastronómica del Huila, donde Chucho, la parrilla original, el mejor y más cercano restaurante campestre, kilómetro 2, vía Neiva, Palermo. Péguese la rodadita. Aunque el Huila se quedó esperando la llegada del presidente Iván Duque para la puesta en marcha de las obras del proyecto Santana-Mocoa-Neiva debido al mal clima, otras entidades ya sentaron su posición ante lo que se prevé el comienzo de trabajos en el corredor vial. Se logra la cesión de la concesión, los nuevos concesionarios vienen con toda la disposición, vamos a tener un año de poner la vía a punto, de restablecerla, de ponernos al día. Y por supuesto vendrán el resto de las inversiones que estaban previstas. Es un trabajo arduo, hay que ponernos al día, pero vimos toda la disposición. Es una gran noticia para el departamento que por fin se resuelva este tema. Por supuesto hay más inquietudes, qué va a pasar con los peajes, qué va a pasar con las variantes, Pericongo, las obras que están previstas. Cabe recordar que el nuevo concesionario Ruta al Sol SAS quedará a cargo del pago de las deudas a los acreedores del proyecto en un plazo de 6 meses y de la activación del nuevo plan de obras conforme a las especificaciones técnicas pactadas inicialmente. Cumpliéndole a esos acreedores de Aliadas, porque eso también fue el compromiso, y esperemos entonces muchos frentes de trabajo para hacer justicia con esta región del país, una vía de la mayor importancia que nos va a traer muchas oportunidades, y ahí tendremos los huilenses entonces ese reto de aprovechar esas oportunidades que nos trae esos emprendimientos, y no esperemos a que esté hecha la vía a ver qué hacer. Entre los beneficios de la ejecución del proyecto se establece un ahorro de tiempo de desplazamiento de 2 horas entre Neiva y Santana. De igual forma, se prevé un ahorro de 2,5 horas de tiempo de viaje entre San Miguel, frontera con Ecuador, hasta Bogotá, reduciendo a 18 horas el trayecto final. Informó para Onda Opita, Gloria Camargo.